partida. Y es de color, sin embargo, qué gloria bendita para localista. Muy buenas noches, de nuevo Submarino Amarillo, como siempre a esta hora, jornada de resaca, y lo digo en tanto en cuanto, bueno, pues es un día para analizar después de el lunes, estrictamente con resumen de fútbol, para con un poco más de tiempo y de tranquilidad analizar lo que dio de sí ese partido, victoria para el Cádiz, y también lo que dio de sí la jornada y los movimientos que se han producido en la tabla de clasificación, también con dosis de actualidad que enseguida le vamos desgranando y con nuevas voces que se incorporan también para hablar acerca de ese partido, entre ellas las de nuestros invitados a los que ya damos la bienvenida. Por una parte, Chico Segundo, el jugador del Cádiz. Muy buenas noches, Chico. Buenas noches. Bienvenido. Amiga. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, agradecido por vuestra invitación. Vuelvo de nuevo al ruedo, digamos, para hablar del Cádiz, que realmente es lo que me gusta y nunca he dejado de estar pendiente de ello, ¿no? Y ahora también embarcado en otro proyecto que enseguida le contamos, implicado con la cantera y con el amigo José Antonio Mateos. Enseguida hablamos con Chico de eso y también con Miguel Ángel Martínez Villar, es consejero del Cádiz. Muy buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Siguiendo la actualidad deportiva, en este caso del Cádiz, domingo a domingo, con muy a nuestro pesar de que nos encontremos esta segunda vez, porque no teníamos que estar ahí nunca, pero bueno, dentro de cabe, pues se puede decir que tenemos, hay de todo. Unas veces bien y otras veces mal. La verdad que de momento estamos ahí arriba, que ya es importante, aunque la imagen del equipo no es la que debería ser, yo por lo menos lo veo así, es decir, si hay alguien que lo ve de otra forma, que lo diga. Lo he visto fuera y lo he visto dentro. La pretemporada también lo seguí en algún que otro partido y creo que la talla que dio la pretemporada es la misma que estamos dando ahora mismo. Lo importante, de luego, yo creo que es estar en esos cuatro primeros, pero lo mejor es estar el primero. Porque estadísticamente, si se hace un recuento en la segunda vez, los que suben casi siempre son los que terminan primero de los grupos. Y bueno, pues ahí, desgraciadamente, hay un equipo muy fuerte también ahora mismo, que es el Murcia, y luego hay otro que está ahí despuntando, que es el Sevilla, aunque es un B, pero está ahí arriba también. Ojito, desde luego, claro. Desde luego que sí. Ahora analizamos, Ramón Blanco, buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Hoy, bueno, nos nutrimos todavía de lo que dio de sí ese partido ante el Écija, porque no ha habido entrenamiento. Sí, no ha habido entrenamiento, lo que sí podemos decir que recuperamos a Álvaro Jurado para el domingo, ya cumplió la sanción, y perdemos a José Serrano, que el sábado le había dado un tirón muscular y es el hombre que quizás no pueda contar, es la única baja que hay, pero bueno, ahora lo comentaremos todo. Y terminamos la ronda con Antonio Díaz, buenas noches. Buenas noches, Miriam. ¿Qué tal? Pues nada, un día más, hoy día de descanso para la primera plantilla, mañana se reanuda el trabajo, como bien dice Ramón, y pero bueno, hay muchas cosas que hablar, ¿no? Aquí con Martínez Villar, doctor, y con Chico, podemos hablar de muchos temas del Cádiz. Desde luego, igual que la primera plantilla, Hugo Vaca también descansa hoy, que le hemos dado hoy para que se recupere y ya se incorpora mañana al pleno para la tertulia. Comenzamos en este martes, 2 de noviembre, estos son nuestros titulares. La plantilla amarilla ha tenido hoy jornada de descanso, mañana reanudará el trabajo para preparar el choque de Lucena. Entrenadores que pasaron por el banquillo cadista hablan sobre el Cádiz Écija del pasado domingo en Carranza. El centenario del Cádiz tiene hoy su recuerdo en el primer ascenso del equipo amarillo, la temporada 76-77. Análisis de las jugadas más polémicas en el encuentro del pasado domingo en Carranza contra el Écija. Casi pierdo el papel del sumario, perdón, perdiendo los papeles también ya aquí en el programa de hoy. Si os parece, antes de entrar en tertulia, una cosita que se nos quedaba de ayer pendiente, si es ver los movimientos que se han producido en la tabla clasificatoria, que han sido algunos, así que vamos a recrearnos en esa tabla de clasificación. Con 4 puestos de privilegio, que ahí lo ven, el Murcia que continúa en cabeza con 25 puntos tras ganar en la tarde de ayer, el Sevilla Atlético con 23, en tercer puesto el Cádiz con 22 y con 21 puntos el Ceuta, ya inmediatos perseguidores, Betis B, Puerto Llano y San Roque de Lepe con 20 puntos, con 17 están el Melilla
y también el Lorca Atlético con 14, el Écija Balompié. Y ahí tenemos a Roquetas Unión Estepona con 13 puntos, con 12 Polideportivo Ejido y Jaén, con Lucena 11, Almería B 10, Caravaca Jumilla 9, Yeclano 7 y Alcalá 6 puntos. Es la tabla de clasificación, como decíamos, y ahora sí podemos entrar en comentarios. Lo decía antes el doctor Miguel Ángel Martínez Villar, estamos ahí en la terna de esos primeros cuatro. Me imagino que Chico comparte la opinión de que el objetivo es ser primero para, como hace dos temporadas, tener más opciones para el ascenso, ¿no? Pues sería lo ideal, sobre todo acudiendo al pasado reciente, que es el de hace dos años, ¿no? Donde el equipo tuvo un marchar durante las 38 jornadas de liga bastante firme, y creo que desde casi las primeras jornadas en la primera posición, y nunca se ha peor de ahí, ¿no? Este año se ha empezado distinto, pero bueno, creo que todas las condiciones son totalmente distintas a las de hace dos años: el entorno, la plantilla, el cuerpo técnico, la directiva. Entonces bueno, ahora mismo es como viene, y lo bueno que se, la lectura positiva que se puede hacer de la clasificación actual del Cádiz y de la imagen que está mostrando, bueno, es que todavía queda tiempo para mejorar lo que no está del todo a gusto del aficionado ni del propio equipo realmente, y que estamos ahí dentro de los cuatro primeros, ¿no? Entonces bien está, y se ve que el Murcia tiene un caminar fuerte, pero está solo tres puntos, con lo cual todavía queda tiempo para poder auparse arriba, ¿no? Ya después otra cosa son las sensaciones que el equipo viene transmitiendo, y no te termines de creer que vaya a terminar primero, pero desde luego lo que tenemos ahora mismo es tiempo. Pero no se puede comparar a este grupo de segunda B con el de hace dos años, ¿no? Para nada. Ni Jaén para está nada como estaba en aquella época, ni Ejido, ni Melilla incluso, claro, ¿no? Seguro. Vamos, o sea, como tú me has escuchado, te has dicho que las circunstancias no son para nada las mismas que hace dos años. Incluso el equipo del Cádiz era mejor, pero es que el grupo cuarto era mucho mejor que el de Chan. Yo lo que veo es que, claro, clasificar, yo no tengo ni idea de que nos va a clasificar, porque el grupo así lo requiere, o sea, no va a ver. Pero claro, él no queda de primero, ya es un problema. Yo llego a pensar, este equipo, como está jugando, con la actitud más o menos, con la forma, porque la forma es lo que te lleva a tener una actitud, porque el juego de toque, parece que tienes poca actitud, pero no, es que juegan así. O sea, no es que no tenga actitud, no. Yo no creo que ningún jugador salga al campo a no darlo todo. Pero claro, es el juego en sí el que te lleva a esa, ¿cómo podría decir yo? Esa lentitud en el juego, porque tardan mucho en sacar el balón desde atrás. Claro, este equipo, esta plantilla, ¿tú crees que en la liguilla te da esa sensación de que puede ascender? Ahí es donde viene el problema. Pero claro, entrar entre los cuatro primeros, yo no tengo ninguna duda. Pero claro, cuando lleguemos a competir contra equipos muy buenos que vamos a encontrar en el ascenso, ahí es donde... Por eso es lo que decía Chico, hombre, lo único importante o lo único bueno es que queda mucha liga. Entonces yo me imagino, pero claro, yo no quiero escuchar siempre la misma, decir, no, yo no cambio, yo tengo mi estilo, yo... No, a veces hay que el estilo... A veces hay que ponerse el traje de faena y cambiar un poquito cosas, ¿no? Yo, bueno, conozco a Ramón y está en el banquillo con Ramón, y sé que esto no, esas cositas de toque, eso no le va. Y además otra cosa, que algunos encuentros requieren toque y otros no requieren tanto toque. Bien, yo lo que sí creo, y estoy convencido, de que el que viene a jugar, el que nos toque, suponiendo que estemos entre los cuatro primeros, viene a jugar a Cádiz, viene a jugar contra un equipo que es, digamos, que es de los punteros de todos los grupos. Y que es favorito para la selección. Y que es favorito, aunque quedemos el cuarto. Otra cosa es que después se cumplan los vaticinios de que ese favoritismo, aunque terminemos el cuarto en la liga, que el que le toque viene ya descompuesto. Y sabe que lo va a tener difícil. Bien, pero sigo pensando eso, que también este grupo no es el mismo que tuvimos hace dos años, cuando nos eliminamos contra los vascos, cuando, y no, bien, y pero bueno, yo creo que también hay que darle un margen. Ahora parece que ha cogido algún camino, han cogido por lo menos el gol, el juego todavía creo que no lo han cogido, bueno, o por lo menos no lo detecto, pero creo que han cogido portería. Lo que pasa es que el no quedar primero, tú reduces las posibilidades de ascenso al 50%. En un principio, o sea, quedando segundo, tercero, cuarto, ya no son cuatro los que ascienden, van a ser dos, porque van a ascender dos de los campeones, de los que se enfrenten entre ellos, ahí ascienden dos del tirón. Entonces ya quedarían otros equipos para dos puestos.
O sea, por eso y entre ellos dos campeones, exactamente. Entonces, por eso yo te digo que es muy complicado. Ya son muchas eliminatorias las que tienes que ganar. Los demás grupos son fuertes, ¿eh? Yo estoy Yo miro todos los domingos y no veo equipos que se vayan como estaba el año pasado. El Eibar me han hablado a mí que está muy bien en aquel grupo. Porque el Real Unión, que está Álvaro Cervera, el Murcia, impresionante el Murcia. El Murcia está lo de Iñaki Alonso, ¿no? 13 goles a favor y 4 en contra. ¿Sabes lo que hace Murcia? Jugar como se juega en la segunda vez. O sea, al resultado. Partido a cero, la portería a cero, e intentar marcar el golito y ganar el partido. Un patadón y uno que lo coge delante. Él, gracias a Dios, tiene la suerte que conoce prácticamente a todos los grupos, porque ha estado en el otro grupo, ha jugado las liguillas, ha jugado varias liguillas, o sea, y es un entrenador inteligente, dice que estamos en segunda vez, pues así hay que ganar aquí, y lo está haciendo. No, aparte por estadística, creo que siempre el equipo menos goleado se termina arriba. Claro, o sea, claro. Por estadística, el equipo menos goleado está entre los cuatro primeros siempre. Y si de eso consigas una virtud para una eliminatoria ya... Eso es fundamental en una eliminatoria. O sea, una buena defensa y portería cero, eso te da casi un 80% de posibilidad de ascenso. Yo creo que él, exceptuando el Cádiz de Javi Gracia, que ascendió con bastante goles en contra, pero sin embargo la eliminatoria, pero también teníamos muchísimo a favor, ¿no? Sí. Y solucionó la parte de atrás, ¿no? por eso la eliminatoria la eliminatoria se vio el poderío real del equipo defensivamente. Lo que pasa es que durante la liga, bueno, le vino bastante bien marcar. Tú dices que Arcadi le marcaban dos goles y Arcadi era capaz de meter cuatro. Hubo un momento donde llegó un, no me acuerdo yo a qué altura de liga, que cambió, ya nos costaba y ya ganamos 0-1, 1-0, 1-2. Antequera, el poliegido en Sevilla, en Ceuta. El tercer cuarto de la Liga del Ascenso fue. Perdió tres partidos nada más, quiero recordar, ¿no? Los dos del Conquense y uno con el Guadalajara aquí. No, Guadalajara. Y Melilla, cuatro partidos. Melilla perdió. Sí, pero que nosotros llevamos 3 en 11 jornadas. No, ahora por eso que no. Bueno, esperemos que pongamos aquí pie en pared y sean los últimos. Sí, pero que nos quedan, date cuenta que llevamos 3 perdidos y nos queda ir a Murcia, ir a Ceuta, ir a Melilla, o sea, y a Sevilla, ir a Puerto Llano, que es un campo muy, Llano, muy complicado, o sea, no nos pilla en diciembre, me parece a mí, ¿no? ¿Os pedís algo para diciembre? No a los Reyes, digo la primitiva, el mercado de invierno. La primitiva, al mercado de invierno, claro. Eso. ¿Qué te pide? Otra primitiva también. Aparte de la primitiva que la apuntamos. Yo creo que al Cádiz no hace falta nada. Yo creo que al Cádiz lo que hace falta que se encuentren entre ellos mismos y se busquen en el campo, que parece que hay veces que no se buscan o que se hablen un poco. No sé, es que veo que hay veces que no va la cosa. Van unos cuantos por un lado y por lo menos lo veo yo desde fuera, ¿no? Yo por ejemplo, sobre todo lo que veo, vamos, y realmente a lo mejor no tengo tantos datos como para dar una opinión con mucha base, pero he visto 3 o 4 partidos del Cádiz, son todos en casa, y un poquito aludiendo a lo que decía Ramón antes, yo lo que sí veo que le falta esa pizca de velocidad en el juego. O sea, el equipo toca bastante bien, pero no toca para tanto para progresar, sino como para tocar, y bueno, como se suele decir, pues parece que marea al contrario, marea la pelota, pero no sé, yo no sé. Finaliza. No, tarda mucho en llegar a la portería contraria y se pierde en multitud de pases sin sentido y horizontales, ¿no? El equipo cuando trata de, o cuando hay que ser vertical, tarda mucho en ser vertical, ¿no? Yo, por ejemplo, hablaba antes con Ramón a micrófono cerrado, es una pena porque tiene jugadores para jugar muy rápido, tiene jugadores que tienen un buen toque de balón, tienen calidad, pero son jugadores que los veo que van demasiado al campo, van a quitarle balón a Álvaro Jurado, al medio centro, a los centrales, como son Carlos Caballero, Fran Cortés, van demasiado hacia nuestro campo, con lo cual no, al final tenemos 3 personas arriba que son delante de los centros y los 2 bandas, pero mucha nos cuesta distancia. Mucha distancia. Y después, aludiendo a lo que comentaba con Ramón antes a micrófono cerrado, es un poco lo que ha sucedido en el Barcelona con Guardiola, que Guardiola demandaba de Iniesta, de Xavi, le demandaba llegada, y desde entonces Xavi y Iniesta están metiendo más goles que nunca, creo yo. Pues yo creo que Fran y Carlos Caballero tienen que llegar muchísimo más al área contraria. Yo creo que son jugadores que por la calidad pueden definir perfectamente y sin embargo se les echa de menos por la cercanía del área, ¿no? Y yo creo que sería una de las grandes virtudes que tendría el Cádiz. En el EP te puedo decir que los últimos 10 o 15 minutos, aún con un jugador menos, que sean dos rápidos, y diligentes, y se llegaron, bueno, infinitamente. De hecho, se pudo haber hasta empatado el partido
Sí, yo, sí. No sé, chutó muy poco a poco. Bueno, sí, pero llegaba rápido, pero llegaba rápido al área. Sí, no, la actitud que se puso, después cuando hemos quedado con uno menos. Y yo no creo que nadie le dijera nada. No, eso es mentalmente, al quedarte con uno menos, tú dices, ahora hay que correr más, ¿no? Hay que correr más siempre. O sea, y entonces hubiésemos creado muchos más problemas, porque hasta con uno más ellos se metieron atrás, y lo que dice Miguel, o sea, nosotros no tuvimos ocasiones claras. No, pero ellos se metieron atrás porque lo obligamos, ellos se metieron atrás porque nosotros lo obligamos. Empezamos a mandar balones a los laterales y empezaron a entrar por el medio, pero, y fue otra cosa diferente. Sí, fue gracioso que vamos por esto de tener la posición de balón. La posición se tiene para crear peligro, no para tenerla. O sea, una posición ficticia no sirve. Sin embargo, le ganamos al Ceuta no con posición de balón, con un balonazo de Sifu a Pachón, control y gol. Y o sea, eso es la segunda vez que eso también se puede hacer. No, si eso es lo que hay que hacer muchas veces. Y cuando se llega a tres cuartos de campo, a 30 metros así, que llegamos muchas veces los laterales, que yo he visto a Pachón muchas veces levantar las manos, de vez en cuando, en vez de jugarla para atrás, meter un centrito al área que le complica la vida a los centrales. Que gane la espalda a los centrales. Claro. Y hay gente que toca bien ahí la pelota, que hay gente que la toca muy bien. No, si toca, y yo la toco, pero si no corro, la pelota. La toco mejor. Hay que correr. Estamos viendo en imágenes, tiramos de archivo, de entrenamiento, porque insistimos, hoy ha sido jornada de descanso para el equipo cadista. Fue ayer cuando tuvieron sesión de entrenamiento sin ningún tipo de sorpresa. Sí, no, tenemos que decir que la sorpresa fue el sábado. Nosotros, con el lío de todas las imágenes que teníamos el lunes y esto, tú sabes, nos enrollamos, ni lo dijimos, ¿no? Pero José Serrano tuvo un... yo me acuerdo que el viernes les comenté que se había quedado a centrar el Serrano y Velasco, me parece, sí. Los porteros. Yo creo que ahí se cargó un poquito la pierna, y el sábado por la mañana en Carranza, en el último entrenamiento, le dio un pinchazo, le dio un tirón muscular, y quizás es la... vamos a esperar a mañana a ver cómo evoluciona y cómo viene, pero bueno, es el único jugador ahora mismo que está con problemitas, ¿no? Uh-huh. En la cara contraria, lo que insistíamos, ya Álvaro Jurado está disponible para este partido próxima, de sanción, y disponible para Lucena, a las 5 de la tarde del domingo. Que por cierto, el equipo viaja el mismo domingo. ¿El mismo viaje ya está decidido, Antonio? El mismo domingo. Muy temprano, van a salir a las 9, almuerzan a las 12:30. Si se sale de aquí a las 9, algunos que viven en Jerez y en el puerto se van a tener que levantar a las 7:30, 8 de la mañana para estar aquí. ¿Te toca a ti el desplazamiento, Antonio? Sí, sí. ¿Va sí. tempranito también? Sí, no, yo me vi el sábado, se entere realizado. Que tiene mucho interés. Antonio Díaz es un profesional, no es que... No, sobre todo en vista de cualquier contratiempo que pueda por suceder. Favor. No, hombre, hay una cosa que sí está clara. Un equipo de fútbol tiene un horario de comida. El equipo de fútbol 4 horas antes de empezar el partido. Que había ido 2 veces a Lucena y se ha quedado siempre allí. Bueno, pero te quiero decir... Menos Antonio, el partido que se jugó amistoso, se fue casi todo el Caribe, porque fue a las 9 de la noche, que yo también me fui el mismo día. Me cuentan día, que Guardiola sale en el mismo día. Sí, pues Guardiola es campeón de liga. Un vuelo charter. Escúchame, que te quiero decir que el doctor que está aquí también, que lo sabe igual que yo, un equipo come y tiene que terminar... No, o sea, sale a las 9, ¿a qué hora desayuna, digo yo? No, vendrán desayunados. Vendrán desayunados, sale a las 9, para en el camino por lo menos tomar un café. Algo tomarán en el camino. Y a las 12:30... Almuerzo, pero a las 12:30... Yo sé que Risto Viragui no está de acuerdo con esto, o sea, quería viajar el día antes, pero por lo visto hay orden que no... A la 1 tiene que haber finalizado el almuerzo. A la 1, porque 4 horas son lo mínimo que te pide, porque si no, para otras cosas. A ver, que tengo la tertulia paralela, ¿qué estáis diciendo? No, para otras cosas. No, que supongo que eso también va en razones económicas. También te pueden decir que hay montones de equipos que salen, que no duermen nunca. La tercera división sale y viene y va. No, sí, claro, estamos hablando de un equipo que quiere hacer. No, que no lo ha hecho, estamos hablando del Cádiz. Claro, que no lo ha hecho nunca eso. Claro, no lo ha hecho nunca. O sea, si el Cádiz ha jugado en Sevilla a las 12 de la mañana y vio vete que se ha ido el sábado. O sea, nos vamos a... Y estamos a una hora de Sevilla, y no tenía que comer. Exacto, o sea que... Pero bueno, las necesidades obligan, Antonio. Sí, ya, claro. Da la cosita necesidades, mala. ¿No, Miguel? Las necesidades, claro. A ver si viene Camuño, ¿no? Compra el Cádiz, a ver... Hombre, yo he visto la entrevista de vuestro compañero con... Carlos Medina. De Carlos, con el señor Camuño, la verdad que está bien. Y la verdad que ha puesto muchas cosas, pero yo creo que... Todo lo que ha puesto es cierto. Es cierto, ¿no? Pues entonces... Hay contrato y hay todo. Entonces está claro que debe de ir por ahí el camino.
Ahora, pues vamos, no sé cómo será. Yo creo Camuño, que este no hace 8 años que Camuño quiso comprar el Cádiz, este no es un tonto, y antes de firmarlo lo dijo en la televisión. Pero este no es un tonto, este no, este es un negociante igual que otro cualquiera de vamos, los que están dentro de la sociedad limitada. Que se han sentado con la negociación, claro. Que ha estado invitado en el palco del partido de Huesca, claro, pero o sea, es que no es un desconocido. Yo creo que este, vamos, yo si yo fuera, aunque fuera un inversor potentísimo, yo lo que no puedo comprar es una cosa que está en bancarrota y en una, es decir, primero hay pero en ley concursal ahora el Cádiz puede quedar, una vez que finalice la ley concursal puede quedar el Cádiz muy bien, ¿no? Mejor, digamos, que lo que estaba, mejor que lo que estaba, ¿no? Como, ahí me han dicho que si el Cádiz asciende a segunda división no tiene ningún tipo de problema el Cádiz para solucionar todos los problemas. No, eso por supuesto. Y le salen más claro. Novios el también. Problema, el problema tiene, es, Ramón, el tiene lo no del ascender. Ramón tiene lo del Hércules, Levante, eso, la Real Sociedad, eso, Málaga. Eso, un club saneado. Estoy hablando, en el resumen es comprar un club saneado. Saneado es saneado. No que abramos después los cajones y empiecen a salir, se debe el Coca-Cola, ahora el niño de la barra de hielo resulta que no, que se debe también el hielo, los cubitos, la megafonía, saneado. No, pasaba el bazano, ¿no? Los saneado, los... ¿eh? Bueno, pues ahora continuamos, pero sí que es cierto que tengo ahí a los compañeros de la prensa esperando y aguardando que también se apuntan a la tertulia. Nos vamos a diferentes redacciones para conocer las opiniones de otros medios de comunicación al hilo del último partido del Cádiz. Bueno, el encuentro que jugó el pasado domingo el Cádiz frente a Betis ya tuvo varias lecturas, ¿no? Quizá una primera parte donde el equipo amarillo sí salió con más ganas que en anteriores partidos, se vio el equipo más enchufado, con más acierto de cara a la portería, de hecho ahí vinieron los dos goles que consiguieron los de Risto Vidakovic. Quizás en los últimos minutos de la primera parte ya empezaron a sestear y en la segunda parte volvieron a verse las deficiencias que tiene este equipo, ¿no? Se va de los partidos, desaparece, hace que el rival, muy inferior como era Lecija, se vuelva a meter en el partido y metió el gol plata, ¿no? A partir de ahí, pues tuvo un poco de indecisión. Tuvimos la suerte de que con el gol de Álvaro Silva se calmara el ambiente, el poco ambiente que había en Carranza, y después con ese golazo de José Mi Caballero. Quizás, si estáis cierto, Risto Vidakovic con los cambios, pero este Cádiz tiene que machacar los partidos mucho antes y dejarse de titubear, porque fue contra la Écija, pero contra un Murcia o contra un equipo de arriba, yo creo que ese partido no se hubiese ganado. Bueno, pues el partido del pasado domingo ante el Écija, pues lógicamente deja los aspectos positivos de la victoria, la consecución de los 3 puntos, y también pues la entrada en el 11 de varios jugadores que sí o sí deben estar dentro de los indiscutibles de Vidakovic, ¿no? Es el caso de López Silva, que aunque no esté jugando en forma, aunque no esté plenamente en forma, tiene que jugar por encima de hombres como Velasco, por ejemplo, y también la entrada del capitán, de Raúl López, ¿no? Que en apenas 5 minutos se echó a la grada en el bolsillo a los pocos aficionados ya que van a Carranza, y transmitió pues esa garra y ese coraje que necesita un Cádiz como el de Vidakovic, que adolece prácticamente de todo, ¿no? Porque pese a que la goleada de pues puede mostrar una superioridad aplastante del equipo amarillo, no fue así, ¿no? El partido fue más aburrimiento, como el que llevamos viendo prácticamente desde que ha empezado la liga, y el equipo de Vidakovic, pues incluso, aunque se llevó fácilmente los 3 puntos, pues se complicó en demasía. Otra vez se salió después del descanso un poco adormilado y el Écija se metió en el partido, ¿no? Lo que queda es seguir confiando en la calidad de estos hombres, como Pachón, que por fin también se está encontrando con el gol, y que Vidakovic pues siga trabajando un equipo que de momento nada más que gana a los equipos de la parte baja y que sufre muchísimo con equipos como el Murcia, que después de las pocas jornadas que llevamos vista, pues es el principal candidato a batir, que no ha perdido ningún partido y aquí no ganó pues prácticamente porque se le robó los 3 puntos, ¿no?, por parte del árbitro. Lo único que queda es confiar en la calidad de los jugadores del Cádiz, sobre todo de los atacantes, y esperar al mercado invernal pues para reforzar una plantilla que ahora mismo solo es capaz de ganar a equipos como el Écija o al Estepona o tantos otros. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas. Siempre después de una victoria y más por 4-1 es muy complicado ser crítico
con el equipo, pero es que yo sinceramente tengo que serlo. No me gustó el Cádiz, no le veo hechuras de equipo importante para la categoría. Me podrán decir que está ahí arriba, que está en la zona alta, que es evidente, pero es que el nivel del grupo cuarto es demasiado bajo, pero insisto, no le veo hechuras de equipo campeón, no le veo hechuras parecidas a las del Murcia, de un equipo compacto, serio. Me deja muchas dudas la línea defensiva, no creo que el equipo enlace juego, y la verdad es que el partido del pasado domingo fue un auténtico tostón. Se ganó 4-1, con eso que quedarse, con la victoria del Cádiz, con esa goleada un tanto, bueno, abultada quizás, pero bueno, al menos se consiguió una victoria, y siempre es mejor crecer desde las victorias que crecer desde las derrotas. Valoración de los periodistas, como estamos viendo, a las que incorporamos ahora a ronda de técnicos. Nos atienden Joaquín Revuelta, Paco Baena y Manolín Bueno, todos técnicos que han pasado, como decíamos, por el banquillo cadista y que analizan así no solo el partido del último partido del Cádiz, sino toda la trayectoria que llevamos en Liga. Bueno, pues yo creo que el partido se puede resumir en dos palabras: efectividad 100%, tanto por ciento muy bajo de juego. La verdad es que el equipo no da la talla en cuanto al juego, parece que no tiene un modelo definido. Empezamos jugando con la posesión de balón y de pronto, sin venir a cuento, tácticamente se da un balonazo. Pues la verdad es que yo creo que está llegando a la afición que se está aburriendo, porque la verdad es que todos los partidos son iguales, independientemente del rival, porque la verdad es que el Écija no fue nada del otro mundo, un equipo que salió al principio muy bien posicionado en el terreno de juego, que parecía que quería oponer resistencia al Cádiz, pero se vio perfectamente que el nivel de profundidad es muy bajo, y sobre todo, claro, si no tienen un nivel de profundidad alto, el nivel de efectividad es bajo, y por mucho que se acercaban era imposible marcar al Cádiz, de tal manera que le marcaron al Cádiz en esos 20 minutos, esos 20 o 25 minutos de todas las segundas partes, donde el Cádiz parece que pierde toda la concentración, parece que no está en el terreno de juego y parece que no está jugando a nada. La verdad es que es una, yo lo he estado analizando y estoy totalmente convencido de que es una falta de concentración total. Es decir, que por lo que sea, los jugadores, no ya por el resultado, porque hay veces que el resultado no está tan claro y se desconcentra. Yo creo que deberían de trabajar sobre este problema, que es la concentración, que es una cualidad que se puede entrenar, que todo es entrenable, y por lo tanto yo creo que ahí es donde está el punto flojo del Cádiz. Porque físicamente el equipo está bien, si a esto unimos esta falta de concentración, la falta de modelo de juego, la falta de estilo de juego, el no saber en ningún momento a qué estamos jugando tácticamente, sino siempre estamos siempre esperando el fallo del contrario o que el equipo contrario se venga abajo, como es el caso de Écija. La verdad es que de fútbol poco, ¿no? Un partido malo, el resultado fue bueno al final del partido, pero la gente no creo que por el fútbol que hizo el Cádiz estuvo contenta. Un partido que se le encaró fácil porque tuvimos suerte en el primer gol y en el segundo, y después pues se nos puso un poquito más difícil con el gol de ellos, pero al final del partido conseguimos dos goles que a la postre son los que ganaron los tres puntos, ¿no? Yo creo que el Cádiz, si sigue jugando con este sistema de juego, yo creo que pocos partidos vamos a ver bueno del Cádiz, porque yo creo que con este centrocampo ni Carlos Caballero ni Fran Cortés son defensivos, los dos son ofensivos, y entonces casi todos los equipos que vienen aquí juegan con cuatro centrocampistas y no ganan siempre la posesión del balón. Bueno, yo creo que lo mejor del partido del domingo fue el resultado, ¿no? Yo creo que eso es lo que se tiene que esperar de este Cádiz, porque este Cádiz no transmite nada. Está viendo un partido y estamos viendo un partido del Cádiz porque somos del Cádiz. Si no, va a pasar lo que está pasando ya, ¿no? Que cada vez hay menos gente, ¿eh? Yo creo que es que el equipo no transmite nada. O sea, tú vienes a decir, bueno, yo voy a ir a ver el Cádiz, pero viene el Cádiz y a ver si gana, y nos ponemos los primeros, pero ya está, no vea nada que te atraiga, que tú no ves, bueno, yo voy a ver este partido porque fulano y mengano me van a llevar a ver el partido, pero sí que es que no se ve nada, es que es una pena, pero es así, la verdad. Y yo cuando estoy viendo el partido y me estoy aburriendo, fíjate, yo que no me aburro nunca de fútbol, cuando me aburro yo, fíjate los demás, ¿no? Yo creo que el Cádiz tiene que hacer algo en... Sobre todo el equipo tiene que tener más actitud en el campo, tiene que poner, yo no sé lo que le falta al Cádiz, no lo sé la verdad, pero algo tiene que hacer, porque
así no se puede, así vamos, yo creo que va a tener mucha suerte que pueda ser primero, ¿eh? Porque de esta manera no creo que tengamos muchas aspiraciones. Poco optimismo en general, tanto en medios de comunicación como entrenadores, que por una vez se ponen de acuerdo, parece, para valorar cómo, si, habiendo un triunfo y sumando 3 puntos, pues no se está del todo satisfecho con la imagen del equipo. El que haya visto el partido, más o menos sabe lo que están hablando. El que no lo haya visto, le extrañará un poquito, ¿no? Porque un 4-1, pues un resultado muy abultado, ¿no? Pero bueno, yo le comenté a algunos jugadores, ¿no? Que fue demasiado goles para lo que se vio en el terreno de juego, porque el juego no fue brillante, ni mucho menos. Lo que decía Miguel, tuvimos acierto y fortuna, porque había goles, porque el primer gol no lo regala el portero, el segundo... A mí los 18 minutos primero me gustó, como se movió el Cádiz y las ocasiones que hubo, 2 goles y pudo haber más. Y después el tramo final, 10 minutos al final, vi al equipo bastante. A mí no me gustó después el otro minuto. Muchísimos minutos perdidos y con más posición de balón el Écija que el Cádiz. O sea, tuvo más posición. La posición. Y tuvo más ordenado. El Cádiz fue de los pocos partidos que no tuvo ordenado en el terreno, porque cuando está Álvaro pierde menos la posición que Moque. Pero hubo un momento que, claro, si tú quieres presionar, en el momento que tú presionas, pierdes posición. Y eso es lo que le pasó al Cádiz. ¿Tú no crees que en esa posición de que jugó Moque, David González no lo haría mejor? No es tampoco del estilo, ni Moque, ni David González son del estilo de Álvaro. David González. Yo pienso que David González es más de estilo Fran Cortés, Carlos Caballese. Necesita un poquito más de libertad, más movimiento. Yo creo que perdería también posición. Yo creo que Álvaro es el ideal para esa posición, pero bueno. Y si no está él, no se puede meter ahí a Vaquero y poner un... No, hombre, sí, lo puede hacer cualquiera. Aparte que no hace falta tampoco... Se puede jugar con un doble pivote. Por ejemplo, uno de los dos que está jugando más arriba, acercarse un poquito más a Álvaro y sacarle el balón, pero con más velocidad desde atrás. Sí, hay muchas formas de jugar. Tú tienes mucho delantero. Nosotros tenemos mucha gente de banda, ¿no? Pues búscale la forma también, búscate una forma de que puedan jugar más delantero. Carlos Caballero lo puedes tirar un poquito atrás con Álvaro Jurado, a López Silva lo puedes meter de enganche, a Aarón o a Enrique, o sea, se pueden hacer muchas cosas, porque tú tienes elementos para hacer más. Ahora, si quieres jugar como tú juegas siempre, vas a tener 4 jugadores importantes, por lo menos, que no van a estar ni en el banquillo. Porque claro, Velasco, Enrique, Pachón, Aarón, López Silva, vamos a poner a Hugo también. Ya estamos hablando de 7 jugadores de ataque y vas a contar con 3 nada más. Entonces vas a tener 4 que prácticamente no van a intervenir muy poco. A ver lo que pasa en lo que viene ahora, que se presupone un calendario sencillo, Lucena, me parece que después viene Humilla también, Miguel. Ahora es la oportunidad de enmendar un poco las cosas, ¿no? Y de continuar esa buena racha. Hombre, yo lo veo, el calendario ahora es totalmente factible, es decir, parece ser que... Y si afianzamos un poquito que el que no nos hagan gol fácil, que nos hacen gol fácil, así que nos obligan siempre a meter 2, que en segunda vez con 1 es suficiente para estar arriba, como lo está haciendo el Murcia, por ejemplo, que está sacando de cada gol una rentabilidad impresionante, bueno, pues a ver si ahora conseguimos que esa parte de atrás... ese gol que nos hacen, que cueste más trabajo hacerlo. Y luego yo sigo pensando lo que decís vosotros, que se hablen un poquito más, que conecten entre ellos y que los que son de ataque, que sean de ataque y que no se estén en esos 20 metros del medio campo ahí, tómala, venga ya, y todos cuando vamos a sacar de banda van 2 tíos a sacar de banda y quién es el que la tique, ¿sabes? Y eso da que pensar de que se necesita un poquito de más conexión entre líneas, me parece a mí. Y en el momento que tengamos esa conexión con lo que estáis diciendo vosotros, con esa gente que está arriba, que son gente que mete goles, la prueba está que llegan fácil, pues supongo que se meterán goles y si con 1 o 2 más y si aguantamos un poquito ese gol que nos hacen, no nos lo hacen, pues mejor. A ver, chico. Ahora yo lo que pasa es que creo que estamos haciendo una escábala y que yo creo que el míster Vidankovic no veo yo que sea muy partidario de... Ese cambio, ¿no? Yo creo que en los 11 partidos ha utilizado siempre el mismo sistema, independientemente de los hombres que tuviese a disposición. Pero yo, por lo que sí veo, es que a lo mejor la idea no es mala del todo, pero posiblemente no se ejecute como el mismo míster quiera. Y hay partidos en los que sí ha llegado a tener mejor predisposición el equipo en el campo con ese sistema, pero otras veces, y sobre todo últimamente, no se está viendo... Bueno, pues lo que se supone que tiene que buscar el sistema, el hecho a lo mejor posiblemente de jugar con un solo medio centro, con 2 futbolistas por delante,
es para que estos dos futbolistas lleven el balón a banda, lleven el balón arriba y tal, y es lo que hablamos antes, se tarda mucho en llegar y en llevar el balón a banda y en darle velocidad al juego, y eso no se está viendo últimamente. Es un sistema que tú tomas muchos riesgos, a ver, me explico. Entonces, tú tomas muchos riesgos para crear muchas ocasiones de gol. Pues yo me acuerdo con lo de Javi Gracia, cuando comentábamos eso, bueno, a Javi nos marcaban algunos, nos cogían a las contras, porque claro, con ese sistema tú dejas muy desaguardecida la defensa, se quedan los dos centrales nada más, pero entonces, ahí hay dos cosas. Si a ti te marcan, tú tienes que saber que tienes que marcar más que ellos. Pero ahora estamos viendo nosotros que no creamos más ocasiones que arriba. Ese es el problema. Este domingo creamos algunas más, porque sí, el tuvo un par de ellas más, de las cuatro. Pero en los últimos partidos, en San Roque no chutamos a gol. Uh-huh. O sea, no creamos ni una. Entonces, claro, te estás tomando unos riesgos para nada. Porque si yo digo, mira, vale, hemos fallado 6 goles. Estupendo, no pasa nada. Pero es que no hemos fallado ninguno. Y no han marcado uno. Sí, aparte es que se asume mucho riesgo a la hora de sacar la pelota. Se toma mucho riesgo. Lo que hablamos antes, el mediocentro muchas veces tiene la pelota cerca de los dos centrales, pero los dos laterales ya están muy abiertos, muy arriba y muy alejados de la pelota, por delante del balón, con lo cual si el hombre de mediocentro tiene la mala suerte de que pierde la pelota, que fue lo que pasó el domingo, se pidió un balón y el día de Ceuta, o te encuentras un equipo rápido o claro, que te apriete la salida del balón, vamos a tener muchos problemas. Y claro, ojalá me equivoque, pero yo estoy seguro que en la segunda vuelta los equipos van a venir con la lesión un poquito más aprendida en cuanto a eso, más todavía. Ahora lo repasamos en cualquier caso, pero el míster no es de cambiar lo que no, no, yo no creo, él ha dicho que tiene un estilo, que van a morir con ese estilo y se acabó. Vamos a repasar ahora. Ya se me lo dijeron a mí. Te lo dijeron. Bueno, pues a ver si con este estilo y un poquito más de con otra actitud, a lo mejor no metemos arriba del todo. Bueno, a ver lo que pasa en ese próximo partido. Ahora, en cualquier caso, decía, repasamos las jugadas del anterior partido, pero antes repasamos también en el estadio Ramón de Carranza las obras, porque hay novedades. Prácticamente ha desaparecido ya la laguna que se había creado después de trabajar bajo el nivel del mar, y esta es la imagen que nos presentaba ya en esta mañana. Las bombas extractoras a punto de finalizar su trabajo. Apenas queda ya rastro de los litros y litros de agua aparecidos durante las obras de la nueva tribuna. Unas filtraciones que inundaron la zona donde ya se trabajaba en la cimentación de la grada. El agua llegó a superar en algunas zonas el metro de altura, porque se estaba trabajando por debajo del nivel del mar. Una incidencia que ya se contemplaba por parte de técnicos y empresa adjudicataria del proyecto, porque el episodio ya se había producido durante las otras fases de la actuación. El agua freática acumulada se ha conducido a través de la red de pluviales hasta el mar, por los mismos conductos que canalizan el agua de lluvia, un desvío que tuvo que ser autorizado por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Cada bomba ha extraído 20 litros por segundo hasta evacuar todo el agua aparecida durante las obras de remodelación del estadio. Unos trabajos que prácticamente ya han finalizado. Los avances permiten ya la continuidad de los trabajos de cimentación de tribuna. Los obreros se afanan en toda la zona central de la nueva grada. Continúan también a buen ritmo la construcción del hotel en la esquina de Fondo Norte, que ya ha alcanzado la altura prevista en el proyecto. Pues ahí queda ese repaso y ahora abrimos una página a la historia. Muy pendientes los dos invitados que tenemos hoy, que han formado parte, no de este episodio en concreto, sí que forman parte de esa historia del Cádiz Club de Fútbol. Hoy nos detenemos en este reportaje que nos acerca Hugo en el primer ascenso del equipo amarillo allá por el año, por la temporada 76-77. Dedito de Ramón, ¿qué quiere decir algo? Yo estaba. Yo. Yo pensaba, es verdad, que me he detenido más en chico que en joven, chico, digo, para aquel entonces. Yo he sido entrenador de chico. O sea, estamos, aunque seamos nuevos, parecemos que tenemos la misma edad. En la 76-77 Ramón era uno de los jugadores de aquel ascenso. Miriam, vamos aunque a verlo. Parecíamos que tengamos la misma edad, pero Miguel, yo fui entrenador. Él fue entrenador. No, yo estaba en la grada. ¿Miguel Ángel en la grada? Y salté al campo. Es el que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del 76-77. Pues vamos a recordarlo, atentos. Cuando toda España estaba inmersa en plena campaña de las primeras elecciones democráticas desde la Guerra Civil Española, en Cádiz, un importante acontecimiento la ensombrecería. Por primera vez en su dilatada historia, el Cádiz Club de Fútbol había conseguido el ansiado ascenso a Primera División. En la temporada anterior, la 1975-76, el equipo había eludido el descenso al sabrar una promoción con el Baracaldo. En julio del 76, Manuel de Diego Moreno había conseguido su ilusión, ser presidente del Cádiz Club de Fútbol en su tercer intento.
El presidente, con muy poca experiencia en el mundillo futbolístico, debido a su gran sinceridad y locuacidad, es punto de atracción de algunos medios informativos sensacionalistas, y entre ellos, el rey de las ondas en la medianoche, el director de Hora 25 de la cadena SER, José María García, con el que llegó a establecer una gran amistad. García recomendó por aquel entonces para el banquillo cadista a su amigo Enrique Mateos, Fifirichi. Este resultaba ser una gran incógnita, pues pese a ser una figura como jugador del Real Madrid, como entrenador solamente había entrenado dos modestos equipos madrileños, el Fuencarral y el Pegaso. Se contrata como gerente al que lo fuese del Córdoba, Francisco Rojas, y este, junto al presidente, deciden cortar por lo sano y hacen una gran limpieza en el vestuario, apartando del equipo a varios jugadores con contrato en vigor. Se realizan fichajes importantes y el cuerpo técnico se completa con Manolín Bueno, compañero de Mateo en el equipo merengue como segundo entrenador, y Livies Escarti como ayudante. La temporada fue una campaña que se podría calificar como ascendente. Los inicios no fueron todo lo bueno que se deseaba, pero poco a poco el rumbo se fue enderezando. En el penúltimo encuentro de liga en Getafe, en el que el árbitro y el portero local fueron sustituidos debido a que la prensa acusó a De Diego de comprar árbitros y de enviar maletines, este partido se empató un gol y se llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo. El equipo cadista necesitaba solo un punto y miles de aficionados vivieron una jornada memorable el domingo 5 de junio de 1977, fecha que quedó grabada con letra de oro en la historia del Cádiz. El Carranza presentó un lleno de lo que hacen época. Las entradas se agotaron el día anterior y aunque se colocaron sillas supletorias en la grada de tribuna, gran cantidad de aficionados no pudieron acceder al estadio y siguieron las incidencias del encuentro por la radio en los alrededores del estadio para poder estar presentes en la celebración. El Cádiz alineó a Santa María, Sanita Goya, Barrachina, Urruchurtu, Rosado, Ortega, Carballo, Ibáñez y Villalba, Quino y Mané. También entraron Puig y Ramón Blanco, y por el Terraza, su entrenador Ben Barek alineó a Vallespir, Jiménez, Morote, Arias, Nieto, Gonzalo, Bío, Plana, Cruz Carrascosa y Domenech. Estos fueron los prolegómenos del partido del primer ascenso. En la próxima entrega tendremos las imágenes del partido y la apoteósica celebración en Carranza. Impresiona ver imágenes de hace tanto tiempo de esa temporada del 76-77, como decíamos, y nos vamos ahora a algo mucho más reciente, el partido de esa goleada del Cádiz en el Ramón de Carranza, con cinco jugadas en las que hemos dividido el partido, sobre todo jugadas polémicas, que son las que pueden dar que hablar aquí en esta mesa. Comenzamos, señores, con la tarjeta primera que sacaron, tarjeta amarilla al visitante. Muchas polémicas no hubo porque el árbitro estuvo muy bien, pero por sacar algo los detalles de las tarjetas, ¿no? O sea, que... Yo siempre digo que el comportamiento del equipo es el que te da que el árbitro no tenga problemas o tenga problemas. Yo creo que ha sido un partido muy tranquilito, estamos viendo una jugada muy larga. Ha habido cinco, dos para el Cádiz y tres para el Ecija. Yo creo que se podía haber ahorrado por lo menos dos, pues no hubo nada. Esta quizás fue la más dura. Esta es la primera, la de Alejo, primera... que además es justo por la entrada. Sí, justo, esta sí. Se ve que hace la entrada para poder detener, parar el contraataque, está claro. Uh-huh. Y aparte la típica entrada que te cuesta por detrás. Uh-huh. Sí, el delantero que sale a recibir, el defensa que va lo sigue, le mete por detrás y la tarjeta yo creo que ha sido clarísima. Pues vamos a por otra, la amarilla que le saca Danilson. Ahí está. Es una, yo creo que le saca más por protestar que por entrada. Es un jugador que se cae ahora veremos la jugada, que por cierto fue un jugador que le dio una lipotimia después del partido. Aquí ahora hay una jugada un poquito rara, aquí le entran por detrás, se cae, él se levanta y yo creo que es más por protestar que por otra cosa, por coger el balón. Yo es que no sé. Casi por coger el balón con la mano, ¿no? Para que salga rápido. Yo creo que sí, porque no hubo entrada, no hubo nada, ¿no? Bueno, el árbitro creo que fue correcto porque eso también nos indica el reglamento, ¿no? Si coge el balón con la mano, no deja sacar al contrario, es tarjeta, ¿no? Pues otra la que le sacaron a Fran Cortés, en ese caso
al jugador cadista. Sí, otra que no la entiendo. Ahora mismo no sé yo si le sacan porque la coge con la mano. Yo creo que sí, yo creo que ahora, ahora mira, el para balón con la mano. No, ya había pitado, ¿no? Por lo visto, había. Pero es que no sé, entonces. Yo creo que fue el codo. En el salto, cuando saltó. Yo creo que en el salto le mete. En el salto. Pero bueno, tampoco era. No, la tarjeta en el salto sí fue falta. O sea, que pero se ve el codito. No, pero se ve el codo. Si Fran me llega, ha mejorado un poquito también, ¿no? Bastante, bastante. Ha mejorado, ¿no? Bastante. Que por cierto, Frank, otra cosa que no es habitual, lleva cuatro tarjetas ya cuando percibido sanción. Pero quizás eso, ¿no? La obligación de ahí de la lucha que tiene que tener, pero bueno. Pues vemos otra amarilla, la que sacaron a José Miguel Caballero. Esta sí la van a explicar, esta es la primera esta jugada. Esta para mí es la más injusta. Esta, mira, aquí era merecedor de tarjeta. No se la saca, sigue el juego. Ahora, al minuto de esa jugada, nuevamente le llega el balón a José Miguel. Un balón que ahora saca de falta, viene un despeje de cabeza en defensa y choca a Miguel con el hombre que juega por delante. Y ahí esa es normal, esa falta, pero yo creo que fue reiterativa y la anterior fue con la plancha y yo creo que la saca por eso. Porque ¿no? Lo ha hecho la primera, se lo he hecho ahora. Porque ya la ha advertido la primera, ¿no? A lo mejor también un chico joven que viene a la cantera pero que está debutando, la entró, gana de... Entró enchufado, entró a por todas, entró buscando contacto. O sea, yo creo que eso es la actitud que tiene que tener el equipo a la hora de cuando se tiene balón. Y vamos a repasar la última, la tarjeta amarilla a Portela. Sí, ya minuto 92, partido finalizado, 4-1, ya no estaba. Ahí le da un viaje a Raúl. No le sacan tarjeta ahí, sigue la jugada, se la dan a Raúl otra vez y ahora viene Portela y le mete un leñazo. Este ya iba un poquito va con las dos piernas y la verdad es que ahí fue, quizás fue la más dura de todo el partido. Pero ya tú sabes, 4-1 perdiendo, estás un poquito cabreado y... Que no es excusa tampoco. No, desde luego que no. Nosotros no tenemos excusas para continuar con el programa porque se nos va el tiempo. Quedamos pendientes de varias cosas, de hablar un poco más con Miguel Martínez Villar y también de que nos cuente, chico, de su experiencia que está teniendo con los chicos del Cádiz Infantil. Será en otra oportunidad si tenemos la excusa para volverte a traer. Perfecto. ¿Vale, chico? Había una pregunta, Miguel Ángel, la expulsión de los doctores en los terrenos de juego es que no las entendemos nunca, pero sí, ya vamos a hablar de ese tema. Ya, ahí me ha echado. A ti han echado, o sea, que ves nada nuevo. Mientras, pocas veces. Pura vez. Pero que no tiene sentido, ¿no? No puede ser expulsado. No debe de ser expulsado, porque puede pasar lo que le pasó a nuestro querido amigo Miguel, el pobre, que yo creo que esta semana iba a hablar él, ¿no? Esta semana, mañana me parecía iba a tener. Que también el fútbol no es de mudo, o es de mudo. No. Es que se pasó echan también a los aficionados que hay en la grada, claro. O cualquiera que le diga algo al árbitro. Claro, también lo mismo. Es que yo creo que un médico no se puede expulsar de un terreno de juego. Se puede castigar, le pueden poner una sanción, le pueden poner quitar el dinero, pero castigar no, porque el médico que está ahí para cualquier problemita, al mismo árbitro le puede pasar algo. De todas formas, yo tenía un entrenador que se va por ante el médico cada vez que lo echara, ¿no? No. Lo hay, que llegaste tú, ¿no? Bueno, señores, que os achucho yo y os echo para adelante al realizador, que ya me está diciendo que nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a Miguel Ángel y a Chico. Mañana tertulia a partir de las 10 de la noche en el submarino amarillo. Les dejamos a las 8:30. Antes estará Manolo Botubó en La Leyenda del Fútbol. Bueno, pues queda dicho, que hoy se me olvidaba, es verdad, no me lo he apuntado. Y ahora les dejamos con un montaje del compañero Juan, nuestro realizador, las mejores imágenes de ese partido del Cádiz contra el Écija, de ese 4-1. Muy buenas noches y hasta mañana.